Hello, good night, good evening. Hi, hello. How are you guys? How was it today? Hello, hello. Janet, Elmer, hello. Hello, hello. How are you guys? How was your day? How are you? Great. And you? I'm fine. Fine. Okay, great. I'm glad to hear that because it means that you have had a good day, right? Significa que se ha pasado un buen día, eso es excelente y me da gusto, mucho gusto Thanks. escucharlo, Solo le comento, yo estuve en la clase de ayer, pero estaba en otro grupo. ajá. Me enviaron el nuevo enlace para el día de ahora para estar en el grupo G21. Ah, 21, okay. Sí, es ajá. este. Me Está dicen bien. me dijeron de que no podía recuperar la clase de ayer, pero lamentablemente por error me enviaron el enlace del 19, C19, no, 19C es. Ah, pero igual en la plataforma está el video de la clase anterior y si gusta usted puede ingresar en la plataforma y ver pues la clase. Lastimosamente la asistencia sí, pues ya no Sí, podemos hacer nada. así me dijeron, Sí, la verdad. así Pero es. bien, ya estoy aquí. Sí, me I alegro mucho. am here, I am here. I'm Gracias, here. Ok, perfect. Nice. Bueno, vamos a esperar. What time is it, guys? Let me see. okay. It's not a right now, so that means we have to wait some minutes in order that the other ones can connect it to right. Puedan conectarse los chicos. 5 minutes. Yes. So we're Okay. going to start at 8 and 5 minutes. Hello, Janet. How are you? How was your day? Okay, if you could available your microphone, please. So we can hear you. Vale, si puede Oh, habilitar el sí. micrófono Oh, para que sí, ya, nosotros yo le lo tengo podamos habilitado. La compañera no lo tiene habilitado. exacto, sí, para que podamos Okay. escucharla, Hi, good night. Janet. Good night. Fíjese que yo también estuve en la clase equivocada. Ah, okay. Sí, Don't pero worry. No se preocupe. a Que partir de ahora, pues ya estaré aquí. sí, pero lo bueno es que ya lo estamos incorporando y lo bueno es que el video está en la plataforma, usted lo puede ver para que así no se pierda nada de la clase, ¿verdad? Que vimos ayer, el día de ayer. Lastimosamente la asistencia, sí, como le comentaba a Elmer, pues ni modo, pero sí, la clase sí la podemos recuperar, ¿ok? Sí, y nosotros en la otra clase, no me mencionó, no me mencionó. Sí, yo tuve una chica también así ayer que me dijo que no la había mencionado y en efecto no aparecía en la lista. Me imagino que debe haber estado en algún otro grupo y le dieron el enlace incorrecto. Entonces, no solo a ustedes les pasó. Cabal. Sí, pero qué bueno que Sí. ya estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Para que así Así podamos continuar. okay. Bye. ¿Qué horas? What time is it? Let me see. Ah, eso temprano. Todavía faltan unos minutitos para que nos conectemos los demás. Ok. Vamos a esperar. And how was your day, Janet? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo genial? Great. Ah, okay. Great. Great. Ok, Sí. genial, cool también puede ser, ¿verdad? Sí. Excelente, excellent, right? Excelente. En la mañana Nice. estuve ahí peleando con los de Ah, asistencia. bueno, Porque yo pero sí sea quería que me parte. pusieran las horas de ayer, pero igual no se pudo. Ni modo, pero ni modo. Sí. No, son cosas que Pero bien, pasan. por lo demás, todo bien.
Ay, pero qué bueno, me alegro por eso, que le haya ido bien. Pues aquí Sí. estamos. También nosotros, pues también nos fue bien, gracias a Dios. Terminamos el trabajo y aquí estamos empezando otra nueva sesión con ustedes. Ay, sí. Algo Dios te la cansaditos, cuida. pero hacemos esfuerzo, ¿verdad? Para Ahí poder está. aprender, que ese es el propósito que es este, porque se da este curso, ¿verdad? Para poder aprender. Bien. Así es. Vale. Así es. Vamos a ver estos chicos, chicos, chicos. Vamos a ver. Solo hay tres ahorita. Vamos a esperar un poquito más. Ah, 7:59. Ok, tenemos un minutito más. Vamos a ver. Rosibel. Hello, Rosibel. Hello, hello. Hi. Yes. Hi there. How was your day, Rosibel? ¿Cómo estuvo su día? Hello, hello. Vamos, chicos, chicos. Hello, guys. Hello, Rosibel. I'm fine. Jacqueline. Hello, how was your day? ¿Cómo estuvo su día, Rosibel? I'm fine. Ah, you are fine. Okay, perfect. Nice to hear that. Jacqueline Martinez, hello. How was your day, Jacqueline? Hello. Hi there. Good evening. Good night. Good night, guys. Hello, Marvin. Hello, teacher. Good night. Hello, how was your day, Marvin? It's good. Hello, It's good. teacher. Okay. Hello, Jenny. How was your day? Horrible. Horrible. Come on, guys. Really? It's really, really hard. Anymore. Anyway, but you have to continue, okay? Maybe tomorrow will be better, right? Será mejor, ¿ok? Mañana será mejor y hay que hacer I nuestro hope so. esfuerzo. I hope so too. Hello, Cindy. How was your day? Hello. Hello. Good night. Howdy. Do you remember that, right? Yes. Howdy. Hello. Hello. Noé. Good night. Hello. How was your day, Noé? ¿Cómo estuvo su día? Noé Orellana. Are you there? Are you there, guys? Remember that we had to. Nosotros tenemos que tener la cámara encendida, ¿verdad? Siempre. Solo el micrófono es el que vamos a deshabilitar cuando terminemos nuestras participaciones. Acuérdense que es una regla de el aula, ¿verdad? Ok. Vaya, chicos. Vamos a pasar la lista antes que todo, ¿verdad? Porque si no se nos va, ¿verdad? Entonces vamos a pasar la lista. Solo déjenme hacer acá. Vamos a ver. Yo los voy a ir llamando y ustedes, pues, me dicen presente. Vamos. ¿Estás listita? Night. Good night, everybody. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches para los que se van integrando. Vamos a ver. Good night. Good evening. Hi. Hi there. Howdy. Do you remember that words? Yes, right?
Okay. Hola, teacher. Hello. How Hello. Was your day? Teacher, quiero pedirle permiso para apagar la cámara por un momento porque voy conduciendo, pero en unos 15 minutos llego a mi casa, entonces quería pedir la autorización para... Oh, ok, está bien, no hay problema. De acuerdo, gracias. Ok, perfecto. Vaya, le voy a ir llamando por su nombre y ustedes me dicen presente, ¿ok? Abner Adoni Molina Hernández. No, ok, creo que pide permiso. Cindy Janet Gómez Goches Quintanilla, perdón. Presente. Ok, Cindy. Elmer Danilo Carranza Rivas. Presente, chef. Ok, present. Freddy Celiseo Martínez Lozano. Presente. Ok, perfect. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo Isaí Delgado Rojas. No, ok. Jacqueline Roxana Martínez. Presente. Presente, ok, Jacqueline. Jacqueline Yvonne. Presente. Ok, present. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López. Presente. Ok, perfect, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. José Enrique Rojas Ramírez. No? Ok, vamos con el siguiente. Next. Josué Ulises Escobar Sánchez. Presente. Ok, perfect. Carla Idarí Castillo Viera. Presente. Ok, Carla. Lilian Raquel Salazar Hernández. Lilian Raquel. No? Ok, vamos a ver. Noé Orellana Escobar. Present. Ok, perfect, Noé. Vamos a ver con quién más vamos. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Presente. Ok, Marvin. Vamos con el siguiente, sería Omar Seth Galicia López. Omar, no, ok, vamos con el siguiente, chicos. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar, no, ok, vamos. Rocibel Ventura Peña. Presente. Ok, Rocibel, Rubén, Stanley, Ayala, Morales. Presente. Ok, presente. Vamos con el siguiente. Janet Araceli Méndez Escamilla. Present, teacher. Ok, perfect, Janet. Jenny Esmeralda Vázquez León. Presente. Ok, Jenny. Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Ok, perfect, guys. Y ahorita hemos pasado a la primera lista, ok. Luego vamos a pasar la siguiente. Ok, vaya. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño, bueno, vamos a hacer una pequeña recuerdo de lo que vimos ayer, una pequeña review, ok. Y yo generalmente se me olvida qué es lo que di yo ayer. Pero por eso están ustedes, para recordarme. Entonces, usted tiene que recordar a la teacher, porque la teacher ya está muy viejita y ya no se acuerda. No se acuerda de nada, se le olvida, ¿ok? Y ustedes tienen que recordarme. Así que la participación de ustedes ahorita es muy importante para mí, ¿ok? Necesito que me ayuden. I need your help, guys. And you have to remember to me what we were doing yesterday, ¿ok? So, I'm all here. I'm all ears, ¿ok? Soy toda oídos, ¿ok? Díganme, ¿qué vimos ayer, chicos? A ver, volunteers. De los. El verbo to be. Ok, del verbo to be, muy bien. Excelente. Los greetings y the personal informations y ajá. Cómo presentarnos. Ok, ¿qué más? What else? Oraciones afirmativas y negativas.
Okay, negative and affirmative statements. Ajá. ¿Qué más? Vaya, ahora dígame acerca del vocabulario. ¿Se acuerdan de algo otras cosas que estuvimos viendo acerca del vocabulario? Las profesiones. Ajá, profession o occupations. Okay. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de eso? Tell me some examples. Ajá. Algunos. Nurse. Okay. Nurse. Elmer. Nurse. Nurse, muy bien. Nurse. Pilot. ¿Cómo? Pilot. A pilot, muy bien. Excellent. Fly attendant. Fly attendant, muy bien. Excelente. Angels. Okay, repeat, please, because I can't hear you well. Engineer, okay, perfect. Cashier, electrician, muy bien. A farmer. Farmer, ajá. Teacher. Okay. Teacher, muy bien, teacher. Okay. Fly attendant. Okay, guys, bye. Ahora bien, le voy a hacer otra preguntita. Vaya, entonces, ¿con qué persona ocupamos en las formas del verbo to be, is? ¿O con qué pronombres personales? Third person. Third person, in singular, right? Ajá, ¿y cuáles eran los pronombres personales en third person? He, she, it. He, she, and it. Muy bien. It. Ahora bien, ¿it para qué lo vamos a ocupar? ¿En qué ocasiones lo vamos a ocupar? Mascotas, cosas. Ajá, para hablar de cosas. Cuando nos referimos a las cosas. Exacto. O condiciones. Cuando hablamos acerca de animales o cosas o alguna situación, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Quién me da un ejemplo de ello? A ver. It's raining today. Muy bien, excelente. It is my dog. Ajá, it is my dog. Muy bien, ajá. ¿Qué más? Who else? Is my sister. Is, vaya, pero en ese caso el pronombre it no va con is. Ella es mi hermana. Ajá, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona. Entonces el pronombre correcto para referirnos a nuestra hermana es she, ¿ok? She is my sister, ¿ok? ¿Sí? It is strong. It is strong, ¿ok? Pero se está refiriendo a siempre a los animalitos, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Ok, muy bien empleado. Bye. Qué bueno. Algo más acerca del vocabulario de los greetings que quieran recordar, que quieran recordarme a mí, porque yo ya no me acuerdo, la verdad. Ajá. O about introduce yourself, o acerca de cómo introducirse o presentarse ustedes mismos. A ver. Ajá. ¿Quién se puede presentar ahorita? My name is Elmer Rivas. Okay. Y si yo le pregunto, how old are you, Elmer? ¿Cómo me va a responder? I'm fine. How old are you? How old are you? Remember that how old are you is referring to the age. Su edad, okay? Ah, but yes, 45 years old. Okay, I'm 45 years old. Muy bien. Excellent. Okay. Bye. And what's your telephone number, Elmer? ¿Cuál es su número telefónico, Elmer? What's your telephone number? You had it? No. My number 7753-4546. Okay, perfect, Elmer. Thank you. Okay, Marvin, where are you from?
Marvin. I'm from to El Salvador. I'm from El Salvador. Muy bien, excelente. Where do you live, Carla? I live in Cojutepeque, Cuscatlán Department. Okay, perfect, excellent. Muy bien, entonces sí, definitivamente sí, comprendimos todo lo que hemos visto en la clase anterior y me alegra escucharlo, que ya están empleando mucho de lo que hemos estudiado en la clase de ayer. Okay, guys, bye. Para entrar a la siguiente etapa de la clase, vamos a hacer un jueguito. Okay, ¿se acuerdan que estábamos hablando acerca de las occupations, verdad? Entonces, su tarea ahorita es pensar en cualquier occupations que usted quiera y vamos a ir pues escogiendo algunos de los participantes porque no vamos a pasar con mucho tiempo, ¿verdad? Porque somos muchos estudiantes, pero vamos a escoger algunos para elaborar este juego. Pero usted tiene que estar preparado porque yo lo voy a hacer al azar, ¿ok? Piensen en alguna ocupación que a ustedes pues puedan decir que son, ¿verdad? Aunque tal vez no sean eso, pero pueden pensar que sí lo son. Entonces van a empezar, cuando les toque su turno, a hacer como mímicas, ¿verdad? Mímicas acerca de esa ocupación y los demás tienen que empezar a adivinar qué ocupación es la que usted ha elegido. Pero usted va a tratar de confundir a los demás, ¿ok? You got it? ¿Sí? Okay. ¿Sí? Yes. ¿It's clear? Okay. Vale. Le voy a dar 2 minutitos para que piensen, bueno, tres minutitos para que piensen en la ocupación que a usted le gustaría hacer la mímica, ¿verdad? O elegir y luego vamos con la actividad, ¿ok? ¿Sí? Vale, 3 minutitos, guys. Pueden ser de las que vimos ayer o puede usted agregar cualquier otra que usted desee, ¿verdad? Think about it. Ay, se las puse difícil. I'm just kidding, guys. Okay. Okay. Are you ready? Yes? Okay. Volunteers or I choose? Voluntarios o elijo? Okay, Albert. Thank you. Voluntary. Okay, you are a volunteer. Okay. Okay. Voy a hacer la mímica y me tienen que adivinar qué profesión es la que estoy representando en la mímica. Yes, they have to guess. Ellos tienen que adivinar, pero usted no tiene que decir nada, solamente hacer los gestos. Y no tratar de ponérselas tan fácil, ¿ok? ¿Sí? Ok, ok. Ok, let's go. Now. Ok. Pigloto. Yes, I do. How do you say in English? Yes, I do. I pilot. Okay, pilot. Okay, excellent. Okay, vaya. Otro voluntario, volunteers. Okay, Janet, Araceli. Se puede en el lenguaje de mímica, así no se vale. Sí, no se vale. Okay, Janet, no se las ponga tan fácil, okay? Try to. They had to guess, okay? Okay, what's that? Waiter. Chef. No. Chef? Yes. Okay, chef. Great, excellent. Okay, next. Volunteers? Who wants to participate? Raise your hand. Okay, Ruben. Excelente. It's your turn. Okay. A doctor. Okay, excellent, Ruben. A doctor. Who else? ¿Quién más?
¿Quién está levantando la manita? Ok, Freddy, excelente, Freddy. Es okay. Ok, go ahead. Ok. Secretary? No. Secretary. Kind of. Gamer. Gamer. Cajero. Gamer. Cashier? Cashier. Cashier. Ok, cashier. Excelente, Freddy. Muy bien. Uno más. Ok, Jenny. Okay. A veterinario. A vet. Exacto. Okay, a vet. Excelente. Next. Uno más. Ok, uno más. Because of the time. Ajá, chicos, uno más. Vamos a ver. Yo lo voy a elegir. ¿A dónde estamos? ¿Quién? Sí, Jacqueline, Janet, ok, excelente. Ah, ok, guys, so don't you guess. Look at this. Ajá. Who is she? Ajá. ¿Quién es ella? A maitress. A what? No logro ver quién está haciendo la mímica. Jacqueline Janet Guevara López. ¿Quién la ve? Ajá. Yo la veo. Ok. ¿Qué haces haciendo ahí? ¿A maitress? A waitress, muy bien. A waitress, excellent. Okay, guys. Thank you. I hope you have enjoyed the activity, right? Solamente para animar la clase y recordar un poco acerca del vocabulario que estuvimos viendo, ¿verdad? Ok, vaya. Entonces vamos a entrar de lleno ya. Vamos a compartir pantalla en estos momentos, chicos. ¿Verdad? Y vamos a ver lo que es esta parte. Ok, vamos a ver. Vaya, vamos a hacer un poquito más grande esto. Ok. Vamos a ver. ¿Pueden ver, chicos? Sí. ¿Sí o no? Yes. Yes. Ok. Bye. Este día vamos a ver como una media review, como les estaba diciendo, de negative and affirmative statement review. And the objective of this class is at the end of this class, a student will be able to say what I do in my workplace and my occupation. Okay. Muy bien. Vaya, y es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? La parte del warm-up, que es el juego que estábamos haciendo. Vaya, ahora, ¿quién me puede decir cuáles son las occupations de estas pictures? Ajá. Police. Ok. Actor. Policeman. Ajá. Policeman o police officers, right? Ok. ¿Y cómo lo diríamos en una oración? Ajá. They are... He is a policeman. He is a police officer. He is a police officer. Okay, muy bien, excelente. Vaya, vamos con el siguiente. Who is he? ¿Qué le ven aquí? Look at the picture. ¿Qué creen que es él? He's a locutor. He's a locutor. Yes, yes. He is an actor. Ajá, he is an actor, yeah. Right? Also, right? Permítame. Okay. He is an actor. Okay, he is an actor. Excellent. Vaya, ahora vamos con la siguiente. Vaya, ¿qué pueden decir de esta fotografía? Ajá. ¿Qué puede ser él? A ver, ¿qué me dice? He's a lawyer. Ok, he's a lawyer. Ok, muy bien, excelente. Vamos con él. Ajá.
ese? He's a teacher. Okay, he's a teacher. Muy bien, excelente, ¿verdad? ¿Verdad que se le mira cara de profesora? Yes, yes. Vaya, ¿y ahora de ella? Who is she? She's an actor and a celebrity. Uh-huh. She is an actress. Okay. Remember that when we are talking about female, vamos a decir actress. Y cuando hablamos de male, vamos a decir actor. Okay. Cuando hablamos de un hombre, vamos a decir actor. Y cuando hablamos de una chica, vamos a decir actress. Okay. ¿Es clear? ¿Quién tiene preguntas? Perdón. Yo tengo una pregunta. Ajá, diga. Vi que en el anterior donde he's teacher, ajá. He's a teacher. Ajá. Ajá. Pero acá she is a teacher. Se le agrega una N. He's an actress. Vaya, a eso quiero llegar. Ajá, actress. Ajá. Vaya, ahorita. Solo vamos a terminar esta. Ok. Who is she? Dígame. Porque no pueden estar unidas las vocales. Vaya, pero en la fotografía, ¿qué pueden ver ahorita? Ah, perdón, perdón. She is my grandma. Okay, she is my grandma. Okay, she is, but we're talking about profession. It's like a lawyer too, right? Right? She's like a lawyer. She's a... an artist. Also an actress too. She's a secretary. Oh, maybe. Okay. Yes, you're right. A secretary. Muy bien. Excelente. Vaya, y ahora vamos a la pregunta que nos hicieron los compañeros, que es el tema que vamos a ver el día de ahora, chicos. Vaya, miren. Ese es el tema. Vamos a hablar acerca de los artículos A, M, N. Los dos artículos significan uno, una, ¿ok? Ahora vamos con la regla gramatical. ¿Cuándo vamos a ocupar el artículo A o N? Si los dos significan lo mismo. Entonces, la regla gramatical nos dice que when the next word starts with a vowel sound, we are going to use the article and. And when the next word starts with a consonant sound, we are going to use the article a. A ver, ¿qué entendieron de la regla gramatical? Díganme más o menos ahí. Que se coloca en este caso el artículo A cuando existe una consonante que le precede, o sea, va después. Ajá. Y se coloca an cuando existe una vocal posteriormente en la siguiente palabra. Así es. Vamos a utilizar el artículo en con las vowels. ¿Y cuáles son las vowels en inglés? A, E, I, O, U. Okay, these are the vowels, okay? Y vamos a ocupar el artículo A con las consonants. Aquí tenemos algunos ejemplos de las consonants that are T, D, F, G, B, J, M, H. They are some examples. Solo son algunos ejemplos, porque acuérdense que el ABC es más grande, ¿verdad? Ok, y acá tenemos, bueno, ¿preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿Questions no, so clear. Far? No. Clear. Ok, excellent. I like to hear that. Bye. Ahora tenemos unos ejemplos acá. ¿Quién me ayuda? En la primera, ¿qué es lo que debemos de poner? N. A or N. 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 Why N? Because it's vowel. Ajá, because it's a vowel. This occupation starts with a vowel that is E, right? Okay. And in the next one, ¿y en la siguiente? A. Okay. He is a truck driver. Okay.
Number three. You are. Hey. You are a. A. Uh-huh. You are a floor manager. I'm sorry. Yes, it's a mess. Okay. What? I am maintainer. Okay. Next one. A flight attendant. Okay, excellent. And the last one. He's an assembler. Okay, perfect, guys. Easy, right? This is a vowel, okay? This is a vowel A. Por esa razón comienza con N. Okay, perfect, guys. Bueno, dígame, si no yo me equivoco, yo, ustedes tienen que corregirme, ustedes tienen que ayudarme, la teacher, ok, me gusta que estén en sintonía. Vaya, chicos, ¿alguna pregunta acerca de esto? No. No, dígame. No, it's clear. Everything is clear? Esto estaba en la tarea, ¿verdad? Sí, algo así estaban algunos ejemplos, ajá. Vaya. Pero vamos a ir a la práctica. ¿Tiene alguna pregunta acerca de la tarea? No, lo que pasa es que, bueno, me di cuenta ahora y que la estaba haciendo en la tarde, que me pasé de lo que teníamos que hacer, menos mal que sí le acerté casi todos. No, pero igual si se pasó mucho, me adelantamos el trabajo, no se preocupe. Así usted va más avanzada, ¿ok? Vaya. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla un ratito. Vaya, vamos, les voy a mandar un link donde usted tiene que ingresar. Vamos a ir a una práctica acerca de lo que hemos estado haciendo ahorita, ¿ok? Lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Solo que me dan unos minutitos para yo poder abrir el WhatsApp. Ok. Vamos a ver, chicos. Se los voy a mandar ahí y usted va a ingresar al link y va a hacer los ejercicios que están ahí, ¿ok? Le voy a dar unos 10 minutitos para que puedan hacer el ejercicio y luego continuamos con la clase, ¿ok? Vaya, déjame ver dónde estamos con este link. ¿Teacher? Tía. Sí, ¿cree que me puede incluir en ese grupo, por favor? No estoy. No está. No. Bien, me bloqueó, perdón. Marvin. Marvin. Sí. Vaya, permítame. ¿No le mandaron la invitación al grupo, Marvin? Marvin, en el mensaje donde está el link, ahí un solo también está el link para que te puedas agregar al grupo de WhatsApp. Ok, voy a buscarlo ahorita. Ok, busca. En la parte de abajo. Vamos a esperar unos minutitos para que se pueda agregar. Me dice si ya se agregó y luego mando el link para que usted lo pueda ver. ¿Ok? Vale, entonces, si gustan, vamos a ir acá. O lo hacemos aquí, si gustan. El primero. Yes, sorry. Vaya, ¿ya entró? Sí. Sí. Gracias. Vaya. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vaya, voy a intentar mandarlo ahorita. Permítanme unos segunditos y vamos. ¿Dónde estamos? Acá está. Ok, vamos a ver. Vaya, se los voy a mandar ahorita. Ingresen y tienen 10 minutos para hacer la práctica. ¿Ok? Me avisan si pueden ingresar también, si no tienen problemas. Yo creo que yo no estoy tampoco porque no me llegó. No.
Entonces revise el, ¿cómo se llama? El mensaje que le mandaron con los links. Tal vez se puede ingresar y bueno, lo vuelvo a mandar de regreso. Gracias. Solo que yo ya sí pude entrar. Ya puedo entrar, ok. Sí. Yo también. Ok. Me avisa ya que para poder enviárselo de nuevo. Vale, para mientras los demás puedan estar trabajando en el ejercicio, ¿ok? Hi Dan, estoy ahí. Ya está. ¿Lo encontró? Vaya, permítame, voy a volver a compartir. Le damos en check. Sí. Vale, lo voy a volver a mandar. Ahí está. Hoy sí. ¿Ya les apareció? Sí, perfecto. Vaya, vamos a compartir pantalla. Vale, me avisan cuando vayan terminando. Solo que tuve un pequeño problema que me tradujo toda la página. Vaya, este es, permítame, estamos acá, ¿verdad? Vaya, sería en el primero, ¿verdad? Bueno, el primero. Acá usted solamente va a desplegar el menú que está acá, ¿verdad? Y va a decidir si es A o N, ¿ok? Y le va a dar clic a su respuesta, ¿ok? Is clear? It's clear. Okay, perfect. The more exercise? No. 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 More exercise? No. Solamente los que están ahí. Okay, vamos a llegar hasta acá. En university, hasta ahí. Yes, hasta aquí vamos a llegar. Okay. I'm finished. Okay, finish. Everybody finish? I finish. Finish. Okay. Vamos a chequear entonces. ¿Cuál fue la respuesta de la primera? Obviamente es A, ¿verdad? A. A? No, N, ¿verdad? A. A. ¿Por qué A? Because we have an H here, right? ¿Verdad? Vaya, en este caso, is in the ice cream? N. N, too, yeah, right? Ice. Okay, and the O? N. N, N too, because it's a star with a vowel O. ¿Verdad? Muy bien, excellent. And the word rose? A. 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 Because a. this is a consonant, no, right? Okay, and the in no, the word watch. Egg watch. Okay. And here, guys. Egg eyes. Egg or egg? Egg eyes. Muy bien. The hamburger. A hamburger. Perfect. And here? Iceland. An Iceland, okay. Iceland, muy bien, excelente. And here? I or N. A hour, okay. Remember that this is an age, okay? No, remember no lo dejen this. Uh-huh. An auto. An auto. Vaya, chicos. Quiero decirles algo, ¿verdad?
Vaya, acuérdense que como estábamos viendo acá, chicos, aquí hay una excepción. No. Te va a oler la mano. Cuando nosotros tenemos una age, right? Acuérdense que la age es como muda, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en este caso, no vamos a poner A, porque esta no suena. Acuérdense que estamos hablando de los sounds. Vowel sound. ¿Qué es lo que suena acá, chicos? Our. Hamburger. Hamburger, right? Hamburger. Ajá. And here? Our. Entonces la H no suena. Entonces, por ende, va a ser A or N. 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 Ok. This is an exception, guys. Y aquí, actor. Is A or N? N. N. Because this is a vowel. Okay. And here? Ugly man. Ugly man. Uh-huh. This is an ugly man. And pretty woman. Like a movie, right? Pretty woman. Pretty woman. A pretty woman. A university? A. Okay, excellent, guys. Vale, entonces ya vimos como una excepción, ¿verdad? Acuérdense que aquí vamos a tomar en cuenta lo que son los sonidos. Vowel sound and consonant sounds, right? Okay. Teacher, la última. Ajá. University. The university, ajá. ¿Es A or M? A. Es A. A, A. University, A or M? It's an university, okay? Remember that this is a vowel. The vowel U. Okay? And university. Okay, perfect, guys. Bye. Regresemos, chicos. Teacher. Dígame. Hamburger no se puede modificar, no modifica. ¿Cómo así? Yo le puse A y ya no se puede modificar. Oh, no problem. No, yo creo que es. Yo, bueno, sí, si no le he dado check, sí se puede modificar. Yes, ya le di check. No le permite. Ya le di check por eso. Entonces sí, ya no se puede modificar. Pero este es solamente un ejercicio, no se preocupen, este no va en la plataforma, ¿ok? Ok. Ok, perfecto, vamos. Vamos a dejar de compartir un ratito para ver. Ok, vaya, ¿qué les pareció el ejercicio? Ilustrativo, ¿verdad? Very Hay muchas good, cosas que good. No sabemos muy bien, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas que tenemos que aprender acerca del inglés, ¿verdad? En cuanto a los sonidos. Vaya. Ahora todos tienen el manual, todos descargaron el manual. Yes. Sí, no. Lo mandé al grupo para los que no lo habían podido descargar en la plataforma. No, yo no. ¿No lo descargó? Ah, pero es que ustedes entraron luego. Vaya, lo voy a volver a mandar. Vaya, permítanme, chicos. Vamos a ver, lo voy a volver a reenviar para los que no lo tienen ahorita. Y lo puedan obtener. Y así podemos trabajar. Vale, ahí está. Para los que no lo tienen aún. Vale, chicos. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. Vale, abramos el manual, chicos, por favor. Estudio el manual. Ajá. Okay. This is the handbook. Okay. Vaya, estamos en la primera página, ¿verdad? ¿Todos están acá? Permítame, voy a compartir ahorita. Vaya, todos estamos acá, chicos. Yes. Ok, vaya.
acá lo que tenemos son los ejercicios que vamos a elaborar, ¿verdad? Ahora vamos a abarcar tres paginitas, ya que pues ayer no lo pudimos abrir ni escudriñar, como dicen, ¿verdad? O escudriñar, porque pues algunos no lo tenían y era la primera clase en donde nosotros nos íbamos a presentar. Y aquí está el objetivo de la unidad 1, que es get to know someone, ¿ok? And it says, talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Vaya, de eso estábamos hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa maintenance, guys? ¿Qué hace un maintenance? What does maintenance do, guys? ¿Qué es lo que hace ¿cómo le digo? Una persona que mantiene, ¿verdad? Perdón. ¿Podría ser mantenaza? Mantener la estructura. They maintain the machines, right? They give maintenance to the machines. Okay. And supervisor, what does supervisors do? Supervise the work of other people, right? Okay. What does engineers do, guys? Ingeniero. A profession. Okay, it's an occupation or profession, right? And what they do? ¿Qué es lo que hacen ellos? Teacher, perdone que la interrumpa. A mí me ha caído el mismo manual varias veces, pero no sé si es porque no me aparece todo eso. O sea, y lo abrí en mi teléfono. Sí, igual porque, en mi caso. Porque dije yo, o sea, tal vez yo soy la que tiene el problema y por eso lo abrí en mi teléfono. Creo que no se logra ver bien. Pero solamente me aparecen 6 páginas y me dice map of the book, nada más. ¿Dónde gramática? Me aparece la primera, exacto, me aparece la primera página donde dice módulo 1. Ajá. De ahí la segunda página que dice INSA 4, nada más. Ajá. La tercera que dice National English for Work Program El Salvador. De ahí me aparece un contents y después me aparece map of the book y me aparecen 2 páginas donde dice get to know some, daily routines, where do you work, address and places. Vaya, entonces, ¿pueden entrar a la plataforma, chicos? Lo que sucede es que el manual está dividido en 5 archivos. Es mejor que usar la plataforma. Ajá, porque ahorita estamos en la unidad 1, que es get to know someone else, y ahí están las unidades. Estamos en la unidad 1, le da clic en la unidad 1 y le va a aparecer ya el ejercicio. Si gusta, mejor entremos a la plataforma, guys. Ok. Vaya, voy a esperar unos minutitos entonces en lo que ustedes entran y empezamos. Solo que me dejan saber si ya entró, ¿verdad? Si todos entraron. Ok. Vale, chicos, 5 minutitos. A ver, pueden entrar, please. Vaya, pero ahorita igual estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Pero ahí la pueden ver, chicos, ahorita. Ahorita más que todo es la review. Yo no puedo ingresar a la plataforma. No. No. Ok, vaya, entonces vamos a trabajar desde aquí mejor, entonces. Y luego vamos a solucionar el problema. Ah, by the way. Lick, lo que pasa es que al WhatsApp mandó solamente la parte de la introducción, no de la unidad 1. Entonces, solamente nos llegó la parte donde está la introducción. Entonces, y como se divide en 4, la unidad 1 sí no nos llegó. Entonces, sí tendríamos que entrar a la plataforma, chicos. Pero sí, o sea, ya lo descargué yo todo y ya lo uní para enviárselos al WhatsApp. Ah, entonces, si los pueden enviar, mucho que mejor. Muchísimas gracias, chicos. Ahí puse el link en el meeting chat para por si alguien quiere meterse a la plataforma después. Vale, chicos, ahí pueden ingresar para tener una mejor vista de lo que vamos a hacer. Bye. ¿Cómo estamos?
¿Me avisan cuando todos estén acá, por favor? Everybody's there. Todos ahí. Yes. Yes. Okay. Y lo acabo de compartir. Vaya, ahí pueden ingresar, chicos. Ayuda. Okay, aquí lo puedo ver. Muy bien. Everybody's there? Yes. Okay. Yeah. Yes. Who else? Yes. Yes. Who else? Yes. Okay. Vaya, ya estamos en esta paginita. Okay, let's continue, guys. Vaya, decíamos, what does an engineer do? Okay, ¿qué es lo que hace un ingeniero? Decíamos. Depende qué tipo de ingeniería tiene. It depends, right? But in generally, they design, invent, right? Maintain, right? A variety of machines, structures, and data system, right? This is in general, right? Okay, but and what does a floor manager do, guys? ¿Qué hace un gerente de piso? A ver, ¿quién sabe? Nobody? Okay, I'm going to tell you. A floor manager reports any problems or circumstances related with the property. Okay? Un gerente de piso lo que hace es reportar cualquier problema o circunstancia relacionado con alguna propiedad. Okay? Is clear? Okay. Okay. Clear. ¿Recuerdan la presentación que estuvimos viendo ayer? ¿Qué es lo que hacía una flight attendant? ¿Qué hacía la flight attendant? A ver quién me dice. Volunteers, lo ven bien calladitos ahora. Are you thinking, right? Thinking and thinking. But try, don't be afraid. Traten, no tengo miedo. Asistente de vuelo. Ajá, exactly. Sí, asistente de vuelo. Okay. ¿Qué es lo que hace una flight attendant? What does a flight attendant do? Gives the indications in the flight. Ay, no sé cómo se dice esto. Dan las indicaciones antes de que, bueno, de cuando uno aborda y qué hacer si hay algún problema en el vuelo. Okay. También sirven la comida. They attend the passengers, right, or the flight. Okay, and she gives the following that you have to follow during the flight. Okay, ella da las indicaciones que tienes que seguir durante el vuelo y atiende a los pasajeros del vuelo. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que hace un truck driver? A ver, ¿quién me dice? What does a truck driver do? Maneja pickups. En nuestro caso, maneja pickups. He drives. A bus, right? Bus, vehículo de carga. Truck. Pickup or truck, by the way. Okay.
Bye. Okay, muy bien. Entonces, what does a secretary do, guys? Hace reportes. She makes reports. Uh-huh. She attends the telephone, right? Or she and she gets notes about the meetings, right? Mm-hmm. Okay, perfect. Bye. Ahora sí. Ahora se entiende qué es lo que hacemos. Bye. Okay. Ahorita vamos a la siguiente actividad que es in the context. Scramble the following letters to discover the occupation. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a reordenar las palabras que están aquí. Aquí hay unas ocupaciones. Pero usted tiene que ordenar la palabra en, la, en el orden correcto en el espacio en blanco. Okay? You have to order the word in the spaces in blank. Okay? Por ejemplo, esta palabrita, number one. ¿Qué es number one? Engineer. Okay, perfect. So you have to write there engineer, right? Oh, se me pasó. Permítame. Two. For manager. Mm-hmm. Vale, entonces les voy a dar 10 minutitos para que puedan hacer el ejercicio, chicos. Ah, no lo puedo ahorita. Ok. Cinco minutitos, it's okay for you? Yes. ¿Está bien cinco minutitos? Yes. Okay, perfect. Yes. Just let me know when you finish, okay? Solo déjeme saber cuando ya hayan terminado. No puedo hacer bien. Are you ready? You ready? Okay, you finish? Vaya, para decir que tenemos, yes. I already finished, teacher. Okay? I already finished. Yo ya terminé, teacher. You can use that words. I already finished, teacher. Okay, perfect. Uh-huh. Who else? I'm ready, teacher. Finish? Okay. Finish. Okay, finish. 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 I'm ready, teacher. You ready? Okay. Everybody's finished? Yes. Finish. Okay. Someone else? Who else? Everybody already finished? Yes, right. Okay, let's continue. Who is the first one? Who is he? Engineer. Engineer, okay. And the second one? Floor manager. Floor manager, okay, excellent. And the number three? Teacher. Secretary. Okay. Secretary. Number four? Truck driver. Excellent. Number five? Supervisor. Supervisor. Okay. Supervisor.
And the last one, guys. Maintenance. Okay, excellent, guys. Vamos a la parte de abajo. Okay, these are some listenings, but you have to get into that. Okay. Bye. Acá es lo que les estábamos explicando ayer, ¿verdad? How to use the verb to be in singular statement. Y también hablamos acerca de las contracciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? The contractions. ¿Se acuerdan? Yes. ¿Sí? Yes. Yes. Ok, vaya. Aquí tenemos otro cuadrito donde nos explican cómo podemos contractar, ¿verdad? Este caso es la forma afirmativa, que es I am Natalie, significa yo soy Natalie, pero también podemos utilizar el apóstrofe como contracción y sonar más naturales. Por ejemplo, I'm Natalie, I'm Natalie, no I am Natalie. Suena más natural esta parte de acá que esta, ¿verdad? A ver, ¿quién me lee la segunda? You are a secretary. You are a secretary. And the contraction? You're a secretary. Exactly. You're a secretary. The number three, volunteers? He is an engineer. Okay, he's an engineer. Okay, and the contraction? He is an engineer. Okay, he's an engineer. Okay, muy bien. Number four, ¿quién me lo lee? She's a floor manager. She's a floor manager. And the contraction? She's a floor manager. She's a floor manager. Okay, and here we have the negative form. Volunteers? I am not Natalie. I am not Natalie. And the contraction? I'm not Natalie. Okay, let's continue with the second one. You are not a secretary. And here? You're not a secretary. Okay. Next? He is not an engineer. And here? He is not an engineer. Okay, excellent, guys. And the last one? She is not a floor manager. Okay, she is not a floor manager. And the contraction? She's not a floor manager. Like a cheese, right? Do you know what does it mean? Cheese. Cheese. Cheese in English. Ella es. Pero la palabra cheese, como dice, okay, guys, say cheese cuando le tomo una fotografía. Queso, right? Cheese. Y algo así suena cuando usted hace la contracción de cheese, right? Cheese. Muy bien, excelente. Vaya, ahora vamos a la parte de acá, chicos. Complete the following sentences using the correct form of the verb to be and the occupations on parentheses. Ok, vaya, por ejemplo, aquí les dan el nombre que es Alan, ¿verdad? Y acá entre paréntesis les dan la occupation. Entonces, usted me va a hacer la oración con el sujeto que le han dado, que en este caso es Alan, y me va a poner la forma correcta del verbo to be, que es ocupado para el nombre Alan, dependiendo de qué persona estemos hablando. Por ejemplo, ¿qué persona es Alan? He, right? Este pronombre representa el nombre Alan, porque es masculino, ¿verdad? He, driver. Y con he, ¿qué forma del verbo to be ocupamos? Is. Muy bien. Entonces la oración quedaría como. Alan is a truck driver. Okay. Alan is a truck driver. Muy bien. Excelente. Vaya. Ahora ya entendieron las indicaciones. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a elaborar los ejercicios. ¿Ok? Estos ejercicios los voy a dar
7 minutitos, ¿ok? Para que usted lo elabore y luego chequeamos. ¿Sí? Sí. Ok, perfect. Go ahead. Vaya, cuando terminen de elaborar el ejercicio, me ponen finish teacher in the chat, ¿ok? Okay, Rubén, excelente. Finish. Okay, Jenny, finish. Finish, teacher. Okay, Marvin, excelente. Finish, Tulio. Okay, excelente. Rosibel, excelente. Finish. Someone else? Josué Escobar. Okay, finish, Josué. Excelente. Go, guys. Vamos, guys. Ustedes pueden. You can do it, guys. Sí, okay. No finish, teacher Jacqueline. Hola. Yo no he podido ingresar. No he podido ingresar todavía. No. Okay, but try. Okay. Si no, lo vamos a hacer aquí hablado en la pantalla. Okay. Pero el propósito es que usted, pues, entienda lo que estamos haciendo y pueda estructurar la oración así hablando también. Okay, Jacqueline, Jacqueline y vos. Muy bien. Excellent. Finish, teacher. Okay. Pedro. Okay. Peter. Finished. Okay. Excellent, guys. Who else? ¿Alguien más? Ok, finish. Teacher Galaxy. It says Galaxy. Ok, finish. Excellent. Ok, Carla, excelente. I'm finishing, teacher. Ajá, who else, guys? Ya lo faltan poquitos. La mayoría ya casi está terminando, guys.
Okay. Who else? Okay. Excellent. So we are going to start with the check-in. Okay. Bye. ¿Quién me dice la primera? I need volunteers here. ¿Quién me dice la primera? Uh-huh. Hi. Okay, Cindy. ¿O quién me, me dijo? Perdón. Nombre, porque ahorita no estoy viendo los... Cindy. Okay, Cindy. Okay, Cindy. El primero sería, he's a truck driver. Okay. O Alan is a truck driver. Okay, Alan is a truck driver. Okay, excellent. Number two. ¿Quién levantó la manita? Vamos a ver. Omar. Okay, Omar, tell us. Number two. I am assembler. Okay, I'm assembler. Okay, excellent. Number three. ¿Quién me levantó la manita? Jacqueline. Jacqueline Guevara. Okay, Jacqueline, tell us. Michelle is a floor manager. Okay, Michelle is a floor manager. Okay, excellent. Number four. ¿Quién más me levantó la manita? Vamos a ver. Está Rubén. Okay, Rubén. Tell us, Rubén. Sería, my boss is not a maintenance. Okay, my boss is not a maintenance. Okay. Y si lo quisiera hacer en forma contractada, ¿cómo sería, Rubén? My boss isn't a maintenance. Okay, my boss isn't a maintenance. Okay, excelente, muy bien. ¿Quién más me levantó la manita? Carla. Okay, Carla, tell us, Carla. Number five. He is not floor manager. Okay, he is not a floor manager. Y en la forma contractada, ¿cómo sería? He is a floor manager. He isn't a floor manager. Okay, number six. ¿Quién más me levantó la manita? Vamos a ver. Después de Carla, ¿quién iba? Marvin. Marvin, okay, Marvin. Tell us, Marvin. Number six. Tina is an engineer. Okay, Tina is an engineer. Okay, excelente, muy bien. Me gusta, chicos, que ya vamos como que acoplándonos, okay. Vale, de ahora les voy a empezar a hablar un poquito más en inglés para que vayamos acostumbrando al lenguaje, okay. Vaya, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar acá, chicos. Vaya, acá tenemos otro link. Les voy a mandar este link. Ok. Y vamos a hacer otro ejercicio. Ok. Pero este ejercicio, la única diferencia que es speaking. Ok. Ahorita voy a mandar el chat. Vamos a ver, ¿dónde estamos? My. Y me dicen si pueden ingresar. Ingresemos. Me avisa. Listo. Okay, listo. ¿Ingresaron? ¿Who else? ¿Quién más? Listo. Ya ingresé. Ya. Ready. Listo. Vaya, ahora vamos a compartir pantalla otra vez. Vaya, y vamos al ejercicio. Ese es el ejercicio que vamos a elaborar, chicos. Occupations. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí?
Listen the occupations, draw and draw the picture in the corresponding indefinite article. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar clic a la bocinita que está acá y vamos a escuchar el vocabulario de cada una de las profesiones que ven acá. Y luego lo vamos a ordenar en el artículo correcto que corresponde. Recuerden la regla gramatical, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ocupar am y cuándo vamos a ocupar a? ¿Ok? ¿Es clear? Yes, it's clear. Ok, perfect. Vaya, le vamos a dar la bocinita para escuchar la pronunciación de cada profesión. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutitos para hacer esto porque es un poquito más largo. Primero tenemos que elaborarlo, le listen y luego vamos a ocupar lo de los artículos. ¿Ok? ¿Ok? Ok, perfect. Ok, go ahead. Ay, no voy a poder. Remember, you have to write finish on chat, okay? Okay. I'm ready, finish. Finish, okay, right in the chat, finish teacher. Okay, remember, I finished. ¿Cómo? Yo ya terminé. Terminé en pasado. Acuérdense que tenemos que agregarle el ed al verbo en pasado. Para decir, yo ya terminé. I finished. Finished. Exactly. But without am. Just the I. Okay? Okay, exactly. I finish. Perfect. Excellent, Jacqueline. I finish. Okay, excellent. Muy bien. I finish, teacher. Okay. I finish. Okay, excellent, Rubén. I'm finished. I finished. Okay, Bon. Who else? I finished, teacher. Okay, remember without and just I finished. I finished, teacher. Finished, my teacher. Okay, excellent.
Who else? Who else, guys? Okay, everybody ready to finish? Yes? Yes. Okay, let's check. Vamos a chequear. Okay, vamos a chequear los sonidos primero. Okay, vamos a ver dónde está la bocinita. ¿Cómo se pronunciaba este, chicos? Pilot. Pilot. Pilot, okay. And this one? Chef. Chef, okay. And this one? Nurse. Nurse. Nurse, okay. And this one? Policeman. Policeman. Policeman, okay. Or police officer, right? And this one? Clarin. Accountant. 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 And this one? Lawyer. A lawyer. Okay. And this one? Fireman. Fireman. Okay. And this one? What was this? Farmer. Farmer. Okay. No. Farmer. Are you sure? No. No. Yes, farmer. Engineer. Farmer. Okay, and this one? Waitress. Waitress. Okay, waitress. And this one? Electrician. Electrician. And this one? Engineer. Engineer. And this one? Actor. 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 Because he is a man. Okay. Por eso es actor. Si fuera una chica. Actress. Actress. Muy bien. Excelente. Vaya. Ahora vamos a ubicar. ¿A dónde está ubicado this pilot? ¿En A or N? A. So we are going to classify this here. Okay, vamos a ver. Let me see. Bye. Oops, se me fue. Oops. Parece que cerré esta cosa accidentalmente. Bueno, de nuevo. Vamos a seguir chequeando. Okay. Bueno, entonces este es pilot aquí, right? And the second one. Chef? A. A. Always, right? And the third one? A nurse? A. A, too, right? A police officer? A. A, too. Uh-huh. A accountant? And. And. Or A? N. Accountant, muy bien. And this one? A. Muy bien. So? ¿Y cómo se pronuncia? Lawyer. 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 Okay, muy bien. Vale, ahora vamos con es fireman. A. A too, right? Former? A. 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 A too, right? A. Okay, an electrician? N. 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 Engineer? N. 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 Actor? N. N too. Okay, excellent. Muy bien, chicos. Ahora sí, hemos comprendido. Creo que les gustó el ejercicio, ¿verdad? Yes. Está muy práctico, porque estamos abarcando pues el listening, right? Estamos abarcando lo que es el vocabulario y estamos abarcando lo que son los artículos indefinidos, que es A, N, N, ¿verdad? Utilizando la regla gramatical de cada uno de ellos. Vaya, ahora vamos a pasar, chicos, vamos a dejar de compartir pantalla un ratito. Y vamos a pasar al ejercicio siguiente, que es el handbook. Vamos a pasar otra vez al handbook. Pero déjame buscarlo acá. Y ya. Ok, vaya, vamos a volver a compartir pantalla.
Ok, vaya. Como ya vimos los artículos y todo eso, vamos al siguiente. Esto es más que todo lo que abarca lo que hemos aprendido durante las dos clases. Dice, your turn, ese es tu turno. Complete the following information about three different people and write extra information using negative statements. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer grupos, chicos. Vamos a hacer grupos, ¿ok? Ok. Vaya, voy a armar las salas y ustedes se van a ubicar ahí. Y vamos a, permítanme, vamos a elaborar esto. Vamos a hacer, ah, bueno, ¿cuántos somos? Somos 21. No, entonces no podríamos porque serían solo de tres grupos. Solo serían de tres personas, perdón. Entonces lo vamos a hacer así. Vaya, usted tiene información de algún amigo, usted la va a ocupar aquí. Ok, me va a hacer tres ejemplos utilizando nombre, ocupación y utilizando la forma negativa del verbo to be. O sea, vaya, si aquí decimos el nombre de mi amigo, Roxana, vamos a poner. Ocupación, she's a teacher. Y negative statement, she's not a teacher. You can use contraction if you want. Pueden utilizar contracciones si ustedes quieren, ¿ok? O la forma normal, ¿verdad? Ambas son válidas, ¿ok? ¿Es clear? La misma, vamos a poner la misma en afirmativo y en negativo, o sea. Exacto, ajá. Si es teacher, vamos a decir que sí es profesora y no es profesora al mismo tiempo. Exacto, pero va a ocupar con la información, la información verdadera de algún amigo, alguna persona que usted conozca, puede ser su familia también, o algún amigo, algún colega de trabajo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Es clear? ¿Yes? Yes. Ok, perfect. Go ahead, guys.
finish. Remember that you have to write finish in the chat. Finish. Finish. Okay, excellent. Who else? Finish, Freddy. Okay, I finished. Muy bien, excelente. Finish, right? Who else? Finish. Finish. Excelente, Cindy. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? I finished it, teacher. Finish. Okay. Bye. Vamos a chequear. Voy a elegir algunos de ustedes porque because of the time we cannot choose everyone because of the time, right? So we are going to choose some of you guys in order to get some examples. Okay, vamos a ver. Lo voy a hacer dedocráticamente, como dicen. Vamos a ver. Team Marine de Doping Web, para Macarate 3B, ya no fui, pero que él fue. Ok, Janet Araceli Melin Méndez Escamilla. Ok, Janet, díganos un ejemplo. ¿A quiénes usted eligió? My sister is a teacher. Ok, my sister is a teacher. My sister is not a teacher. Okay, my sister is not a teacher. And what's her name? ¿Cuál es su nombre? De mi hermana. Ajá. Maybe. Maybe. Okay, excellent. Sí. Ajá, las otras dos personas que usted eligió. Raquel is a baker. Uh-huh. Raquel is not a baker. Okay. Camilo is a pilot. Okay. Camilo is not a pilot. Okay, excellent, Janet y Araceli. Muy bien, excelente. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? Jacqueline Janet Guevara López. Okay, díganos sus ejemplos, Jacqueline. Okay. Okay. Raúl Aguilar. Uh-huh. Occupation, he is an engineer. Uh-huh. He is an engineer. He is an engineer. Okay. Name, Rocio Arias. Uh-huh. Occupation, she is an assistant. She is an assistant. Okay, perfect. Name, Sara Martin. Occupation, she is a demand planner. She is a demand planner. Okay, perfecto. Vale, uno más vamos a hacer because of the time, guys. Porque el tiempo, we are on time. We are on time, okay? Vamos a ver, Tulio. Okay, Tulio Antonio, tell us your examples. Ney, Walter and Rigo. Walter. They are a rescue commandos. Okay, a rescue Walter commander. And Rigo. Okay. En negativo, they are not a rescue commandos. Mm-hmm. They are not. Uh-huh. Next. Siguiente ejemplo. Wilfredo Rodríguez. He is a musician. He is a musician, right? Musician. Okay. Uh-huh. Negativo, he is not a musician. Okay, perfect. Next, Ney Guadalupe Silva. Occupation, she is a teacher. Okay. En la negativa, she is not a teacher. She is not a teacher. Okay, excellent, guys. Muy bien. Vaya, ahora voy a compartir otra cuestión. Ah, by the way, questions so far? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. ¿Preguntas? ¿Todos? No, it's clear. ¿Está claro? ¿Everything is clear? No question for the moment. Okay, perfect. Okay, let's continue with this. Bye. Miren, en realidad el día de hoy vamos a ver lo que era
cómo hacer preguntas con verb to be, ¿verdad? Pero como tenía que primero dejar en claro lo que habíamos visto la semana, bueno, el día de ayer, perdón, entonces tuve que hacer la review, ¿verdad? Para estar segura de que todos pues estamos en la misma sintonía y para pasar con lo siguiente. Vaya, ¿pueden ver esto? ¿Chicos? No. No, ok, vaya, permítanme. No. Ok, thank you for telling. Vaya, ok, vaya. Miren, aquí está bien explicado lo que vamos a hacer ahora. Vaya, aquí tenemos los subjects. Subjects, ok. These are subject pronouns. ¿Cuáles son los subject pronouns? I, you, he, she, it, you, we, they, okay? Yo, tú, él, ella, eso, esa, nosotros, ustedes, ellos, okay. Y aquí está la forma del verbo to be en presente, okay? ¿Qué es lo que estamos abarcando ahorita? Vaya, esto en pasado no lo vamos a abarcar ahorita. Claro, centrémoslo solamente en estas dos formas. Ok, vaya. Entonces, con estas dos cosas nosotros armamos lo que es la estructura de una oración en afirmativo o en negativo, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Ahora bien, tenemos la forma de hacer las preguntas, que es algo muy importante también, en presente simple. When we are making a yes, no questions, we put the verb be at the beginning of the sentences. Ok, vaya. Para hacer las preguntas cortas y responderlas con un sí o con un no en la forma del verbo to be, seguimos la siguiente estructura. ¿Qué es lo que pasa? Vaya. La oración normal es he is from England. Él es de Inglaterra, ¿verdad? Pero en el caso de cuando nosotros queremos hacer una oración afirmativa, convertir la pregunta, lo que hacemos es cambiar la posición del sujeto con la posición del verbo principal, que en este caso es el verbo ser o estar, que es is, ¿verdad? En este caso. Entonces, la pregunta me quedaría, ¿is he from England? Y se agrega el signo de interrogación al final. ¿Ok? ¿Is clear? Claro. Ok, vaya. Y tenemos la respuesta corta. ¿Cómo vamos a responder este tipo de preguntas? Porque son preguntas directas. Entonces, se responden con un sí o con un no. Entonces, si yo digo, am I sympathetic? Yo soy simpático. Ajá. Yes. Yes. Pueden ocupar yes nada más o yes you are. Sí, tú eres. O yes you are sympathetic. ¿Ok? De esas tres formas ustedes lo pueden hacer. Aunque la más común es yes o yes you are. ¿Verdad? Esta sería en short y esta sería en largo. ¿Verdad? ¿Ok? Vaya, ahora lo hacemos con la forma del verbo to be en tercera persona. Is she coming? ¿Ella viene? No. No, she isn't. O no, she isn't coming. ¿Ok? Formas cortas y forma larga. ¿Ok? Esos son los ejemplos. Is clear? Questions so far, guys? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No. Vaya, entonces, it's clear, everything is clear. Vaya, ahora necesito que usted me haga dos ejemplos utilizando la forma que tiene acá para hacer la pregunta. Si usted gusta, puede ocupar los ejercicios que acabamos de hacer con sus amigos o con las personas que usted conoce. Por ejemplo, si usted me dice, she is a teacher, ¿cómo quedaría en forma de pregunta? Si la queremos convertir a pregunta. Is he teacher? Is she a teacher? Ok, muy bien, excelente. Is she a teacher? Y la forma de responder, ¿cuál sería? Yes.
Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is a teacher. Ok, muy bien. Excelente. Entonces veo que sí ya comprendimos. Bye. Ahora me van a hacer dos ejemplos, por favor. Tienen 5 minutitos. I finished teacher. Okay. Jenny, okay, muy bien. Muy bien. Excelente. I finished. Rubén, Josué, Jenny, muy bien. Tulio, okay. Rosibel, okay. Marvin, muy bien, Marvin. Jacqueline, Janet, muy bien. I finished. Okay, perfect. I finished, Tish. I finished, Miss. Okay, excellent. Okay, so let's start with the examples. Okay. Vaya, voy a elegir a alguno de ustedes. 3, nada más, ¿ok? Well, because of the time. Finish. Vaya. Muy bien. Ahora, vamos a ver quién nos va a decir. Josué, ok, Josué Escobar. Tell us. Díganos sus ejemplos. Say your examples. Bueno, no sé si estarán bien, pero he is a manager. Uh-huh. Is he manager? Is he a manager? Uh-huh. Remember that we have to use the article, indefinite article, A or N. Okay. Is he a manager? And the answer, Josué? Yes, he is a manager. Or yes, you are a manager. Okay. Yes, he is, right? Muy bien. Yes. Okay, perfect. Carla, tell us your example. Yeah, is he an airplane mechanic? Okay, is he an airplane mechanic? Yeah. And the answer? Yes, he is. Yes, he is. And the long answer? ¿Y la respuesta larga?
Yes, he is an airplane mechanic. Okay, excellent. Omar, you want to say your examples? Okay, tell us. Yes, no. Samantha, bueno, she is a nurse. She is a nurse, okay. Is she a nurse? Yes, she is a nurse. Yes, she is, right? He is a pilot. Uh-huh. Is he a pilot? Yes, he is. Okay, bye. ¿Y en forma larga cómo respondería? Yes, she's a nurse. She is a nurse. Okay, example. Perfect. Second example. Second. Yes, he is a pilot. Okay, yes, he is a pilot. Perfect. Freddy, you're the last one, Freddy. Tell us your examples. Okay, number one, they are from El Salvador. Mm-hmm. Y la respuesta corta sería no. Y la respuesta larga, no are from El Salvador. Vaya, pero la pregunta, ¿cómo sería? Vaya, they are from El Salvador es la forma afirmativa, una oración normal. Ahora la vamos a convertir en pregunta. Remember that the subject changes the position with the principal verb. Ajá, recuerden que el sujeto cambia de posición con el verbo principal. Si nosotros decimos, they are from El Salvador, ¿cómo quedaría la pregunta? Are they from El Salvador? Are they from El Salvador? Ok, y se agrega el signo de interrogación, the question mark. Ok, vaya. ¿Y la respuesta a esa pregunta, Freddy? Sería, no are from El Salvador. No, they are not from El Salvador, ok. O they aren't. Muy bien, excelente. Y así la forma negativa y la positiva también. Ok, perfecto. Vaya, chicos. What time is it? Let me see. Ok, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Vaya, como wrap up o como finalización, chicos, recuerden que el objetivo era aprender a presentarnos nosotros mismos y a decir nuestra ocupación y qué es lo que hacemos en nuestra ocupación. Ok, entonces su actividad final es decir su ocupación o elegir una ocupación cualquiera que usted prefiera y decirnos qué es lo que hace esa persona de esa profesión. Ok, me lo va a escribir y puede ser una, dos oraciones nada más, ¿verdad? Algo corto y luego lo vamos a decir uno por uno, o por lo menos vamos a tratar de alcanzar la mayoría de ustedes, ¿ok? ¿Es ok? Sí, va. Ok, go ahead. Yes. Dígame.
Okay, you're ready. I finished. Okay, I'm ready. Okay, perfect. Okay, let's start. Vamos a ver. ¿Lo hacemos voluntarios o lo hacemos dedocráticamente? With volunteers or I choose? What do you prefer? Choose. Voluntario. Ah, okay, voluntario. Vamos a ver. Ok, ladies first, después vamos con Rubén, ok, después vamos con Josué y luego vamos con Omar, ok. Primero, ¿quién me levanta la manita? Vamos a ver, Cindy creo que era, ¿verdad? No fue Cindy, fue Janet, que hay varias Janets, ¿no? Janet Méndez. Ok, Janet, es que hay varias Janets, tengo tres Janets. Okay, Janet, tell us. I am a painter. Uh-huh, I'm a painter, uh-huh. I painted pictures. Okay, I'm painted pictures. Okay, excellent. And you make drawings too, right? Usted hace dibujos también. Okay, and yes. Painted. Okay, let's continue. Ruben, it's your turn. Okay, my name is Rubén Ayala. Okay. I'm a lawyer. In my occupation, I solve problems with people. Okay. I make contracts, demands, and other documents, other legal documents. Okay, other legal documents. Okay, excelente, Rubén. Ah, miren, tenemos un lawyer aquí. Cuando necesitamos un abogado, ahí está Rubén. Okay? Ok, nos deja el número de teléfono. Tell us your telephone number, Rubén. Ok, vamos con, ¿qué era? Omar. Uy, Josué, eras tú después, ¿verdad? José, Josué, después vamos con Omar. Ok, después vamos con Jacqueline, Janet y así. Bye. Ok, tell us, Josué Escobar. I miss Josué Cuerva, but I am orderly. I'm in a caregiving, everything tidy and clean. Okay, perfect. You're in charge of cleaning, right? In order of the things. Okay, perfect. Excellent. Okay, let's see Omar. Omar, tell us. Okay. Hi, my name is Omar. From Johnson City. I am an electrician. You are an electrician? Okay. I make installation every day in the year. Okay, excellent, Omar. He's an electrician, okay? Jacqueline, tell us, what do you do at your workplace? Okay. My name is Jacqueline Guevara. I am a demand planner. Okay. I get the demand of sale for mass probes. Okay. Example, cleaning probes. Okay. Real demand of cleaning probes, right? Okay. Perfect. Excellent. Tulio, tell us your occupation and what do you do at your workplace? Okay. Good evening. My name is Tulio Moya. Okay. I am a journalist. Oh, I am the director of TV channel. A journalist. And yes, and in charge of communication at Cudesval. Okay, you are in charge of communication. Okay, perfect. Studios. Okay, excellent, Tulio. Cindy, okay, let's start with Cindy. Cindy Janet. Tell us. Hello. Hello. My name is Cindy. Okay. I am a cashier. Okay. And I take care of the money. Okay, you take care of the money. Perfect. And you attend the customer, right? Okay. Y atiende los clientes. Okay, perfecto. Okay, Jenny Esmeralda Vasquez, tell us your occupation and what do you do at your workplace? Hello, good evening. Good evening. Name is Jenny Vasquez. And I am an executive in Aesclesa. I manage the social media and teach people how to use the social media to do gestions
No sé si se dice gestiones o management. Suggestions, huh? And facilitate the waiting time of the people in customer service room. Okay, excellent, Jenny. Excellent. Who else? Who else wants to participate? All right, shoes. Mm-hmm. Okay, vamos, Marvin. Excelente, Marvin. Tell us. Hi. My name is Marvin. And I give support in the app to save money. Uh-huh. Or solve problems the customer having their profiles. Okay, excellent, Marvin. Who else? Who else wants to participate? Two more and we finish, okay? Let me see, okay. Who else? Remember that you have to participate. Freddy, okay, Freddy. Tell us, Freddy. Good evening. Good evening. I am back office. Review contracts of B2B business and review delivery of contracts. Okay, perfect. Excellent job. Okay. Who else? Omar, do you want to participate? Yes. Okay, tell us, Omar. Bueno, yo ya había participado, pero no hay problema si lo, si lo hago nuevamente. Okay, perfect. Do it. My name is Omar. Mm-hmm. I am from Cincinnati City. I am an electrician. I make installation every day of the year for the house. Okay, perfect. Vamos a ver. Por aquí vi a Peter. Peter, do you want to participate? Yes. Okay, Peter, tell us. Hello, my name is Peter. Mm-hmm. I am an accountant. Okay, you're a accountant. I do financial statement analyst. Okay. And financial report to management and complete white tax laws. Okay, you complete white tax laws. Okay. Financial. Okay, remember. Financial. Excellent. Vamos a ver. Uno más. Noé, do you want to participate? Noé Orellana. Uh-huh. Chicos, Rosibel, do you want to participate? Hi, I am data analyst and I verify that everything is correct. Okay, you are a data analyst. Okay, excellent. Who else? Vamos a ver, Noé. Remember that the participation is so important in this course. Estaba un poquito lejos, perdón. Okay. I am Noah Ryan. I'm from San Salvador. Mm-hmm. I am a maintenance. Maintenance? Oh, maintenance, right? Maintenance. Mechanic and electrician. And mechanic and electricians. Okay, perfect. Mm-hmm. And what do you do at your workplace? Mm-hmm. Más o menos, more or less, what do you do at your workplace? You repair cars or something like this, right? Da mantenimiento, ajá, ¿qué? No sé cómo se dice. Son máquinas industriales del rubro del plástico. Okay, try. Trabajar en pack. I give maintenance to the machines, right? To the machine. Industrial machines. Okay, perfect. Okay. Okay, thank you, Noé. Okay. Thank you. Elmer, do you want to participate? Okay. Okay, perfect. Go ahead. Good evening. Good My evening. Name is Elmer Rivas. I'm from Sonsonate City. Mm-hmm. Occupation, collector recover account in credit box Sonsonate. Okay, perfect. Interesting, right? Okay. Who else? Nobody else? Yvonne? Good evening. Mm-hmm. Good evening. My name is Jacqueline. My occupation accounting in AudiStar. Okay, perfect, guys. Thank you very much. I noticed that you have
understand and learn how to say your occupations, how to present yourself, and how do you say what do you make at your workplace. Okay, excellent. So, significa que nosotros cumplimos con el objetivo que era de la clase, decir nuestras ocupaciones y lo que hacemos en ella, ¿verdad? Aparte que hemos aprendido vocabulario acerca de los greetings y también hemos aprendido a cómo presentarnos nosotros mismos. Muy bien, excelente. Bye. Ahora bien, bueno, chicos, hasta aquí nomás llegamos. Acuérdense de la tarea número 2, ¿ok? Vaya, no es, siempre lo pueden hacer después de la clase, pero tienen 4 días para hacer las tareas y enviarlas. Acuérdense que después de completar la tarea, deben dar clic en enviar para que esa nota vaya directo al libro, ¿verdad? Y el día tiene que ser antes del día viernes, ¿ok? O sea, el día jueves tiene que estar ya esa nota a las 12 de la noche máximo, ¿verdad? Para yo poder subirles el día viernes. Entonces tenemos pendiente, bueno, me imagino que ya hicieron la número 1, ¿verdad? Y la número 2. Sí. Y la número 2 es para... Pero llegué hasta la 3. Ok, el que ya avanzó, pues perfecto, mejor. Teacher. Ok. Teacher. Dígame. Buena quechua. Ajá, chance. Este, en el caso mío, creo que hay otra compañera por acá con nosotros. Esta sería nuestra primera clase en este grupo. La clase del día de ayer la recibimos. Bueno, yo la recibí en el grupo G19C. Ajá. ¿Verdad? Entonces, yo hice la tarea, la envié. Inclusive me quedó 20 de 20. Este, pero me decían de que no... Eso, o sea, ese día ya no me tomarían en cuenta. Entonces, lo que puedo hacer es volverla a hacer en el enlace del grupo en que estamos. Vuelva a hacer. Acuérdense que tienen hasta el día jueves para completar esas tareas y yo así poder subir las notas. Okay. Puedo volverla a hacer y hacer la número 2 también para que así tenga las 2 completas. Ok. Perfecto. Ok, perfecto. Ajá, I have a question. Bueno, yo entré y entro con... Porque yo también recibí la clase en la otra sección. Ajá. Pero cuando uno entra con su correo y no me cambia nada. ¿No le cambia? No, yo entro a inglés corporativo, pongo mi correo, la clave que es del 1 al 5 y trabajo ahí. Oh, vale. Ok, entonces lo que podemos hacer es consultar. Es cierto, a mí me pasa la misma situación. Yo pensé que era, le iba a consultar posteriormente fuera de clase, porque sí me sale lo mismo. Me carga, pero me carga la tarea anterior en el grupo anterior. Ah, ok, entonces comuniquémonos con Luis Orellana. Creo que está en el grupo, ahí lo pueden buscar. Mandémosle un mensajito y él nos va a poder decir qué es lo que podemos hacer en ese caso. Ajá, yo creo que es por eso que no pude cargar ahorita la plataforma, porque me salen lo del grupo G19C, toda la información de ellos, cada vez que me intento ingresar. Ok, entonces entremos al grupo de WhatsApp, busquemos el número de él, ahí le mandamos uno al privado y le explicamos la situación y qué es lo que podemos hacer y él nos va a dar la mejor guía, ¿verdad? Ajá, por eso las tareas que me aparecían ahorita, las que estábamos haciendo, este, no me aparecían las de ahorita, sino que me aparecían las del otro grupo. Las del otro grupo. Correcto. Okay. Creo que eso le pasa a la compañera. Sí, entonces le recomiendo hacer lo que les digo y pues para que nos pueda ayudar en eso, ¿verdad? Ok. Gracias. Bye, chicos. Recuerden que cada día me voy a quedar con uno de ustedes 10 minutitos, ¿verdad? Para ver si usted pues tiene alguna pregunta o algo otra, algo que no quedó claro acerca del tema. La lista, bueno, la vamos a pasar nuevamente porque ya la pasamos, ¿verdad? Pero vamos a pasar nuevamente para los que se unieron un poquito después. Vaya. Vamos, lo voy a llamar y ustedes me dicen presente, ¿ok? Ok. Vaya. Permítanme un ratito. Vamos, chicos, vamos. ¿Dónde estás? Ok, vamos. Ok, vamos. Abner Adoni Molina Hernández. ¿No? Ok, vamos. Cindy Janet Coches Quintanilla. Presente. Elmer Danilo Carranza Rivas. Presente.
Freddy Eliseo Martínez Lozano. Presente. Ok. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Jacqueline Roxana. Presente. Martínez. Ok. Jacqueline Ivonne Ayala. Presente. Jacqueline Janet López. Presente. José Enrique Rojas Ramírez. No? Ok. Josué Ulises Escobar Sánchez. Carla, okay, present, okay, perfect. Carla y Darí Castillo Viera. Presente. Okay. Vamos con Lilian Raquel Salazar. No? Okay. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Okay. Noé Orellana Escobar. Present. Okay. Omar Seth Galicia López. Presente, teacher. Ok, presente. Bueno, vamos a cambiar aquí porque no he entrado. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente. Vamos a ver quién es. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Presente. Ok. Rosibel Ventura. Ok, Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Ok, Janet Araceli Meléndez Escamilla. Present, teacher. Ok, Jenny Esmeralda Vázquez León. Present. Ok, vamos a ver, Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, teacher. Ok, present, muy bien. Ok, excelente, chicos. Vaya, ahora ahorita me despido de ustedes, permítanme. Ok, me despido de ustedes. Gracias por estar una vez más acá en nuestra sesión, en nuestra clase. Espero hayan disfrutado la clase y have a nice night, ok, and rest. Good night, guys. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Vaya, pero antes me voy a quedar con, quiero ver, déjenme ver. ¿Quién es el que va a ser de segundo en la lista para ver con quién me voy a quedar? Cindy Janet Góchez Quintanilla se me queda. De ahí los demás están oficialmente. Goodbye. Bye bye. Despedimos. Bye bye. Okay, bye, bye and take care. Have a nice rest of the night. Okay? Bye bye. Take care. See you tomorrow, guys. Okay. Vaya, chicos, you have questions? ¿Tienen preguntas? Okay, bye bye, take care, Danilo. Bye bye, guys. Okay, vaya, Cindy. Dígame, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No, no, por el momento sí he estado entendiendo. Okay, everything is clear, ¿todo es claro? Yes, ¿sí? Yes, clear. Okay. Ok, entendemos lo de la pregunta, cómo hacer, qué es lo que va a cambiar cuando hacemos una pregunta, si la pasamos de forma afirmativa a question o a pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, sí solo repasaría nada más, pero, mm-hmm. pero sí, sí, entendido. Claro, ok, bye. Entonces, pues me dejo satisfecha entonces y me retiro, Cindy. Un gusto gracias. Haber estado con usted. Y pase feliz noche. Good night. Bye bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Bye.